se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo, well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Hay poder para cambiar. There is power to change. Y vamos a ver de dónde viene este poder. Y una de las cosas que cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos de entender de que no nomás venimos a entretenernos, ¿verdad? O no nomás venimos para cumplir con un compromiso o algo, pues ya fui a la iglesia y ya hice mi parte. Sino que cuando venimos a la iglesia, venimos porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Está haciendo una obra en mi vida, right? He's working in our lives. Está haciendo una obra en nuestras vidas. Pero tenemos que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Nuestra fe en Cristo Jesús es de que un día llegó el Hijo de Dios a este mundo. Los evangelios no nos dicen mucho de su niñez. Sabemos que nació por medio de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Fue bautizado y de ahí inició su ministerio y empezó a hacer milagros, sanó a mucha gente, trajo salvación a las multitudes y estableció la iglesia, discípulos y apóstoles y pueblo que lo seguía y pusieron su fe en él. Sábados en la noche hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo. Y ahorita estamos en el capítulo 21. En el capítulo 21 inicia con Jesús llegando a Jerusalén. Y vamos viendo la última semana de su vida. Y Jesús llega a Jerusalén. Y en Jerusalén entrega su vida. Pero antes de llegar a Jerusalén, su ministerio es en diferentes partes de Israel. Mucho de su ministerio fue en Galilea. Y he dado enseñanzas el sábado en la noche, de que anoche lo platicaba más bien, de que en los lugares donde Jesús estaba, la palabra habla de mucho que iba a pueblos y aldeas, ¿verdad? Estaba como en los ranchos, como nosotros decimos, allá en el rancho, ¿verdad? Y al llegar a Jerusalén era como llegar a New York, ¿verdad? Era como llegar a París, era llegar a donde era más sofisticado. Y llega allí, entrega su vida, es arrestado, azotado, crucificado y muere en esa cruz. Todo eso es parte de nuestra confesión. Todos aquí tenemos a muerte. De ahí es sepultado y 3 días se lo pasa en la tumba y al tercer día Dios lo resucita y se levanta entre los muertos. Pero no fue una resurrección espiritual, como no fue un espíritu o un fantasma, sino que Cristo Jesús resucitó en un cuerpo físico. Aún sus discípulos lo tocaron. Tomás pasó sus dedos por donde habían pasado los clavos. Y de ahí Hechos nos enseña que se pasó 40 días con sus discípulos enseñándoles, dando pruebas de su resurrección. Y de ahí asciende al cielo. Y en este momento Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Amén. Y hold on, it's still getting good, right? Todavía se está poniendo bueno aquí. Andan aplaudiendo y no se ha servido el plato, right? You know, like that. Está intercediendo por ti y por mí. Y su Espíritu, el Espíritu Santo, está en ti en este momento, right? The Holy Spirit is in you. Oh, let me tell you. Y el problema es de que muchos, la muerte, la resurrección, ascendió y allí terminamos. But no, la obra sigue, right? La obra sigue. Y cuando inicia la iglesia, lo que nosotros le llamamos la iglesia primitiva, simplemente por el tiempo, right? Porque fueron los primeros. En Hechos da más la historia de la iglesia primitiva. Pero tenemos que entender la cultura, ¿ok?
En esos días bíblicos del Nuevo Testamento, los que gobernaban en el gobierno eran los romanos. Pero en la filosofía, en los estudios, eran los griegos. Right? So estaban los romanos y estaban los griegos. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y los romanos y los judíos no se mezclaban, no se odiaban. Los judíos odiaban a los romanos y los romanos odiaban a los judíos, porque los romanos miraban a los judíos como lo más bajo, lo más bajo. Y los romanos tenían muchos dioses y los judíos los miraban, los odiaban porque pues primeramente maltrataban a los judíos y segundo pues los miraban con todos sus dioses falsos y no se querían, no se tomaban. Y en medio de este conflicto, esta tensión, se levantan los cristianos. Okay. No se les decían mucho los cristianos, se les decían los del camino, en inglés those of the way, porque anunciaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces les decían los del camino, of the way. Y los romanos y los judíos miraban a los cristianos como like, man, estos, decía mi papá, dile al presidente que mañana le hablo, por favor. Like that, right? So ellos miraban a los judíos, a los cristianos, y los odiaban más a ellos. Porque mira, los romanos en su religión, en sus dioses, tenían templos. A lo menos los judíos tenían templos. Y tenían sus sacerdotes, y a lo menos los judíos tenían sus sacerdotes, y tenían sus sacrificios, y los judíos tenían sus sacrificios. Pero llegan los del camino, llegan los hermanos, llegan los cristianos, los evangélicos. Y los romanos decían, pues esos tienen templo, nosotros tenemos templos, ellos tienen un templo. Y los cristianos decían, oh, mi cuerpo es el templo, templo del Espíritu Santo. Oh, Cristo Jesús es el templo. Cuando Él dijo, destruyen este templo y en tres días yo lo levantaré, hablaba de su cuerpo. Nosotros no tenemos un templo así donde nos congregamos. Y ellos se congregaban, tenían servicio en los cementerios, allá en el bosque, porque pues estaban en contra de ellos, en una casa y cosas así. Y de ahí, pues los romanos tenían sus sacerdotes, los judíos tenían sus sacerdotes, y venían los del camino y decían, oh, nuestro sacerdote está en el cielo. ¿What? Y de ahí los romanos hacían sus sacrificios a sus dioses, los judíos pues hacían su sacrificio en el templo, y venían los del camino y decían, nosotros no hacemos sacrificios, nuestro sacerdote se sacrificó. ¿What? Y so hubo mucha persecución en contra de ellos. Los miraban a los judíos como raros y a los cristianos como más raros. Y había mucha persecución. Muchos fueron arrestados, muchos fueron torturados, muchos quedaron en cárcel, otros hasta los mataban, muchos fueron crucificados. Ustedes conocen las historias de los romanos que en los coliseos agarraban a los cristianos, los metían y soltaban a osos y leones, y por deporte miraban a estos animales salvajes a matar y destruir a estos humanos. Pero en 300 años, los del evangelio, los del camino, la iglesia de Cristo Jesús, en 300 años de repente está dominando todas partes de la sociedad, del mundo conocido. It's all over. Nos tenemos que entender que todo estaba en contra de la iglesia, pero en 300 años pudieron ellos vencer todos obstáculos. Y 2,000 años después, aquí estamos alabando y adorando. ¿Qué fue la diferencia? What was the difference?
¿Cómo es que un grupo de hombres que después de la resurrección de Cristo Jesús tuvieron tanto miedo que se encierraron en un cuarto y cerraron la puerta porque tenían temor? ¿Qué fue la diferencia que cambió esos hombres de tener miedo o aún poder decir fueron cobardes en ese momento a salir y predicar el evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué fue la diferencia? Lo que hizo la diferencia fue la resurrección de Cristo Jesús. Hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. There's power in the resurrection of Jesus. Power in the resurrection of Jesus. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí hoy. Anduviéramos en el parque, anduviéramos ya saliendo fuera del pueblo porque esta semana es el día de independencia y estuviéramos en muchos lugares. Sin embargo, domingo tras domingo tras domingo haces un esfuerzo a levantar a tus pollitos y arreglar a todos para venir a la casa de oración, y todo porque hace 2000 años atrás, en un día como hoy, domingo, fueron y se acercaron a la tumba y se dieron cuenta. Cuando se acercaron a la tumba, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. The tomb was empty. Y por eso estamos aquí. Y se pasaron semanas, y se pasaron meses, y se pasaron años, y la tumba siguió vacía. ¿Por qué? Porque Cristo ascendió al cielo y en este momento está sentado a la diestra del Padre. Hay poder en la resurrección. There's power in the resurrection. Y a través de estas semanas hemos estado hablando tocante la sanidad, pero uno lucha con problemas. Hemos hablado de heridas del pasado, y uno lucha con esas heridas de que quiero ser más amable, quiero ser mejor, quiero ser un buen esposo, una buena esposa, pero esto es lo que me pasó 20 años atrás, esto es lo que me pasó cuando yo era un joven o cuando yo era un niño. Hay poder en la resurrección. There's power in the resurrection para sanarte. Hay poder para cambiarte y para sanarte. Oh, batallo con este hábito, con estas adicciones, y me tienen y no puedo quedar libre de este hábito, de esta adicción. Mentiras del diablo. Cristo vino a morir y resucitar para que pudieras tener liberación. That you would have freedom in Jesus. O estoy estancado en un patrón de pensar, en manera de pensar, y me detiene, y me detiene, y me detiene. Déjame decirte, yo oro sobre mi hija algo bíblico casi todos los días, y lo oro sobre ti. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. You have the mind of Christ. You have the mind of Christ. La razón que la sanidad puede pasar en tu vida, que tú puedes cambiar, es por la resurrección de Cristo Jesús. Pero todavía vas a pasar por problemas, por luchas, batallas, sufrimiento. How do we make sense of it? ¿Cómo es que podemos tener un entendimiento de esto? Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle, y de ahí dice, coma, quiere decir que todo lo demás está unido a esto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando venimos a la iglesia, hay gente que, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas. Como allá en el baile, en la cantina, ya no hay hipócritas, nomás aquí en la iglesia. Ok, whatever. ¿Qué es lo que ellos quieren decir que la iglesia está llena de hipócritas? Lo que están diciendo es que la gente que van a la iglesia tienen problemas, batallan con cosas, right? Problemas en el matrimonio, problemas en con una adicción o lo que sea. Y es verdad, right? It's real. Yo digo de que la iglesia este año celebramos 38 años. La iglesia se inició en el 1981. Y
Y cuando se inició en 1981, la iglesia era perfecta. It was perfect. Eran mis papás y yo y mi hermano y mi hermana y éramos perfectos. No sé. ¿Sabes cuando ya no se hizo perfecto? Es cuando ustedes empezaron a llegar. Ahí es cuando llegaron todos los problemas cuando ustedes... No, I'm just kidding, right? No. La iglesia era perfecta hasta que tú llegaste. Cuando tú ya llegaste, pues llegaste con tus problemas, porque todos aquí tenemos problemas, right? El momento que llega gente a una iglesia, pues ya no es. Yo les digo que esta iglesia es perfecta. Es perfecta como hoy, ya a partir de las 2:30 va a ser perfecta. Todos nos vamos a ir, right? You know, like, no one's gonna be here. Pues, mira, it's perfect, right? Pero llegamos y llegamos con nuestros problemas. Y and that's good, porque realmente de eso se trata la iglesia. Venemos para que Dios haga una obra en nuestra vida. Dios está haciendo una obra en nuestra vida. Él usa lo que es imperfecto. Él usa lo que es débil. Dios se gloria en lo que es imperfecto, en lo que es débil, y nos agarra a nosotros y nos transforma, right? Para mostrar su poder, para mostrar que hay poder en la resurrección de Cristo Jesús. Como pastor, pues trato con la gente. Y en tratando con la gente pasa por problemas o situaciones. Y hay una pregunta común que sucede, especialmente cuando una familia va por algo muy pesado. Hacen la pregunta, ¿why? ¿Por qué? Me recordaba hoy esta mañana de que unos años atrás mi papá fue a un... comía él seguido en un restaurante y fue y le pidió a la muchacha un café. Yo se lo llevo, ok. Cuando llegó con el café, también trajo allí un cheesecake. Oh, yo no pedí cheesecake, pero gloria a Dios, right? Y eso dice, ¿cuánto te debo? Y le dice la muchacha, no me debes nada. Mi papá no la conocía, pero le dijo, el día que yo me muera, yo quiero que usted predique en mi funeral. Okay. O sea, se pasó el tiempo, años. Y la muchacha, la señora, le pegó el cáncer. Y cuando le pegó el cáncer, empezó a venir a la iglesia. Y sucedieron varias cosas durante ese tiempo que pensábamos, man, va a sanar. Me recuerdo una cosa raro que pasó un día que estábamos aquí, estábamos orando por la sanidad. Era uno de esos tipos de servicios. Este templo es medio raro. Me dice Francis que cuando primero venía a la iglesia del pueblo, que él le decía a la gente, oye, te voy a llevar a un lugar donde por adentro tiene 4 ventanas, pero por afuera nomás tiene 7. Y él venía y contaba los ventanas. La cosa es que esta ventana aquí, por eso está oscuro, es que no está afuera, esta ventana está adentro. Está adentro de un edificio, por eso no tiene. Yo a veces, hay una luz, a veces prendo la luz para que se vea como los demás. Y me recuerdo, estábamos en un servicio. Está encerrado, está adentro, donde tienes que ir al segundo piso para llegar a esa ventana. Y mira, apareció ahí una paloma. Hay gente aquí que estaban aquí y allí en la ventana se miraba allí la paloma volando y moviendo. Ahora, yo no lo puedo explicar y muchos lo tomamos como alguna confirmación. Yo me imagino que esta señora y su familia lo tomaron como confirmación que iba a sanar. Y toca que ya en sus últimos días, ya en su afán, mi papá y mi mamá salen, no fuera de la ciudad, no fuera del estado, fuera del país. Yo era mucho más joven, hace muchos años atrás. Me dijeron, pastor, ¿puedes venir a orar por mi mamá? Ya fui, oré por ella. Unos días después me llamaron, pastor, creemos que ya va a morir mi mamá, ¿puedes venir otra vez? Y cuando yo llegué, yo y la ambulancia casi llegamos al mismo tiempo. Y cuando entré, una de las sobrinas de ella me ve y todos andan llorando, gente andan gritando. Y nunca había yo estado, yo no tenía experiencia de esto, nada así. Y venía una de las sobrinas joven y me empezaba a pegar en el pecho.
Y me decía, ¿por qué? Y me decía, ¿por qué tú no pudiste hacer nada, verdad? Y me pegaba el pecho. Why didn't you do anything? Why couldn't you do anything? I don't know. Muchas cosas que pasan y no tengo una explicación. Soy honesto, no tengo una explicación, no creo que haya una explicación en este lado de la eternidad. Pero al mismo tiempo, sabemos que un día este mismo Cristo que resucitó y está sentado a la diestra, un día va a regresar. Right? One day he's coming back. Y cuando regrese, regresa a juzgar, right? He's returning to judge. Y va a poner todo en orden, todo en orden. Right? Va a poner todas las injusticias, todo va a poner en orden. Right? Hay poder en la resurrección de Jesús. Right? Esa es la esperanza que tenemos. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Si no hay resurrección, nuestra fe es en vano. Pero hubo una resurrección. There was a resurrection. Y Él todavía vive. Cristo vive. Todavía vive. Jesus still lives. Y una vez más dice allí, se los leo porque tiene comas, pero dice, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. Si solamente predicara de la resurrección y todo el poder y la alegría y gozo, no todos compran el CD hoy esta mañana. Pero aquí dice que a fin de conocerle, coma, y de ahí va, y la participación de sus padecimientos. Quiere decir que tú y yo vamos a participar en sufrimiento. Ay, pastor, that part no me gusta. Unas semanas atrás, pocos meses, tuvimos Easter Sunday, Pascua. Oh, qué servicio tan bonito. Y de ahí dos semanas después tuvimos Día de las Madres y oh qué servicio tan bonito. Y hace dos semanas atrás celebramos Día del Padre y oh, you know, oh man, qué servicios tan bonitos. So beautiful, happy Sundays, ¿verdad? Pero de ahí tú y yo pasamos por sufrimiento. Te pega una enfermedad, muere un ser amado, tu esposo o tu esposa te da una palabra que no esperabas, ¿verdad? Ya me voy, right? y se van. Tus hijos te dan palabra que no esperabas y etcétera. Y pasamos, we go through suffering, pasamos por sufrimiento. Pero tenemos que entender el sufrimiento y tenemos que entender el poder de la resurrección. Okay. En este país, parte de la historia de este país es que este país, y no fue único, pero vivimos aquí, eso hablamos de la historia de aquí, participó en la práctica de la esclavitud. Miles de años antes de formar este país ya había esclavitud, right? Habían gente que agarraban de esclavos. La Biblia habla de esclavos. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento habían esclavos. ¿Sabes qué cambió la esclavitud, el sistema de esclavitud? Los hermanos, el Evangelio, right? Esa historia lo doy después. Cuando Estados Unidos practica la esclavitud, muchos países practicaban, muchas regiones practicaban la esclavitud. Es parte de la razón, es más, en África ellos practicaban la esclavitud y ellos vendían los esclavos a países como Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, algo como 1% de los que vivían aquí, 1% de los ciudadanos, millones de personas viviendo aquí, 1% tenían esclavos. De todas las naciones, de todas las naciones que practicaba la esclavitud, esta es la única nación que tuvo una guerra civil para librar a los esclavos. Una guerra civil por la tema de librar a los esclavos. Y en esta guerra civil, la mayoría que murieron fueron, como tú lo quieres decir, güeros, anglos, gringos, como tú los quieres describir. Arriba de 360 mil hombres, 360 mil hombres quiere decir más de tres veces el tamaño de Pasadena.
arriba de 360 mil hombres, gringos, güeros, blancos, como tú los quieres llamar, murieron en pro, dando sus vidas para librar a los morenos. Esa es la historia que no les enseñan en la escuela. La única nación a tener una guerra civil y arriba de 360, murieron arriba de 700 hombres en total en la guerra, pero arriba de 360 mil de ellos eran de la Unión, de los estados del norte peleando en contra del esclavo. Cuando tú ya entiendes eso, tú ves las cosas, la historia un poco diferente. Los romanos tenían sus dioses, los judíos tenían su práctica, su religión, su fe, y todo el mundo tiene su, y casi todas las religiones tienen algo que les une, right. Y de una manera u otra ellos ven a Dios como arriba de una montaña y el hombre está tratando de subir la montaña. So, para los romanos, esa montaña, ¿alguien sabe cómo se llamaba esa montaña? Por eso vienen a la iglesia del pueblo. Mount Olympus, la montaña, el Monte Olimpio, ¿verdad? Y de ahí llegaron la palabra los Olimpiadas, the Olympics. Y los hombres trataban, muchos morían, y de repente había una historia de uno que alcanzó a subir a hasta allá arriba a los dioses a poner su caso delante de ellos. Para los judíos, Moisés tuvo que subir al monte, ¿verdad? A recibir los 10 mandamientos. Pero ya llegan los del camino. Los cristianos. Y en Cristo Jesús, tú y yo, ni nuestros antepasados, no tuvieron y no tenemos que subir a un monte a encontrarnos con Dios, sino que Dios mismo bajó desde los cielos para encontrarnos a nosotros. Y cuando tú entiendes eso, vas entendiendo que el Dios que sirvemos, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como Él bajó a este mundo siendo 100% completamente Dios, pero al mismo tiempo siendo 100% completamente hombre, entregó su vida, fue arrestado, azotado, su cuerpo torturado, quebrantado, murió en esa cruz, supo que era ir a un funeral y llorar. Conoce todo lo que tú sufres, se puede identificar contigo en tu sufrimiento, en lo que estás padeciendo. Este es el Señor quien sirvemos, right? No es un ángel que está sentado a la diestra, que no nació en pecado como nosotros. No es un ángel que está sentado a la diestra, que no sabe qué es ser humano y ser tentado, sino el que está sentado a la diestra es uno que vino a este mundo, pero nunca probó el pecado hasta que cargó nuestros pecados en esa cruz, when he carried our sins on that cross. Hay una identificación que tenemos con Jesús. Nos podemos ir, Él nos entiende. Yo no soy nacido en México, mis papás no nacieron en México, mis abuelos, yo soy quinta generación nacido y criado aquí en Estados Unidos. Pero cuando yo iba a la escuela aquí en Pasadena, en los 80s, en la primaria, habían pocos muchachos en la escuela que apenas llegaron, que no hablaban inglés. Yo no era mexicano, yo no vivía en México, no, I mean, you know. Pero como hablaba yo español, se me acercaban, right? ¿Por qué? Porque nos podíamos identificar. Había un hermano, un pastor, y lo llevaron a un crucero, la familia, que vamos a papá, y lo convencieron y lo llevaron al crucero. Y pues él no hablaba inglés y casi todo allí era puro inglés y puro anglos.
Y un día le dice a la hermana, mira, yo voy a ir a agarrar un poquito de aire de acá de alta mar, ¿verdad? Y era de noche. Y anda él allá, anda viendo las estrellas y todo muy bonito. Y viene un señor y el señor se para allí cerca de él. Eso lo ve el pastor y ve que, y no era un coreano, lo ve. Y se sonríe y le hace así, y el coreano se sonríe y le hace. Y de repente dice el pastor, quiero hablar con él. Le quiero hablar con él. Pero yo hablo español y no hablo inglés. Y él, pues, ¿quién sabe qué habla él? ¿Chino, japonés o coreano? ¿Quién sabe, verdad? Y era coreano, ¿verdad? Pero ya vio bien el pastor y vio que tenía el señor un Biblia. Lo reconoció, es Biblia. Y le apuntó, le dice, Biblia. Y el coreano le dice, ¿what? Entonces el coreano ve y le hace, sí, sí, ¿verdad? Y le dice Biblia, pero en coreano, ¿verdad? Y el pastor, es un hermano. Y pues ahí están los dos sonriéndose. Entonces le dice el pastor, aleluya. Y no, se sonríe el coreano y todo y le ve y le contesta para atrás y le dice, aleluya. Entonces le dice, aleluya. Y él le dice otra vez, aleluya. Y le dice, amén. Y aquel le dice, amén. No, allí platicaron toda la noche, aleluya y amén. Toda la noche. All night long they're talking. Okay. Right. Toda la noche. Hubo algo que los unió. Hubo algo que ellos pudieron identificarse con. They were able to identify. En la iglesia viene un alcohólico. Yo no me puedo identificar con eso. Nunca he tomado en toda mi vida. Para mí, pues ya para de tomar. Pues es tan sencillo así. ¿Quién se puede identificar con él? Alguien que ha parado. Alguien que ha sufrido con eso y ha parado. Nosotros tuvimos una guerra donde mandamos a jóvenes en los 60s y los 70s a Vietnam. Y cuando ellos regresaron, les hicimos mal. Este país les hizo mal. No los recibieron con los brazos abiertos. Y ellos pasaron por muchos problemas. Muchos todavía sufren. Pero llegan estos días, Memorial Day, Veterans Day, y muchos de ellos pues ahora se ponen su cachucha, ahora tratamos de reconocerlos y se ponen su cachucha y su cachucha dice Vietnam Veteran, ¿verdad? Veterano de Vietnam. Y ellos salen, van a un restaurante y ven que allá hay otro y ese tiene su cachucha Vietnam Veteran, ¿verdad? Y ellos se ven y se hacen. En otras palabras, como yo te entiendo, y el otro le responde con, tú sabes, yo te entiendo. No se hablan, they don't need to, pero ellos conocen su experiencia, y nomás con saludarse. Tú sabes, yo sé, yo te entiendo también. Cuando tú sufres, yo no puedo explicar por qué te pasó lo que te pasó. Yo no puedo explicar por qué estás detenido en una adicción. Yo no puedo explicarte por qué no te crearon en un ambiente diferente para que pudieras tener otra manera de pensar. Pero lo que sí sé es que el Cristo que tú sirves te entiende. Right? The Jesus that you serve, the Christ that you serve, He understands you. Él te entiende. En el Salmo 23, muy famosamente, dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirían aliento. La palabra en el hebreo es la palabra nachum. Right, nachum. Y lo que nachum quiere decir, ahorita Rebecca Rose tiene esta cosa donde estamos y de repente ella hace un suspiro así, ¿verdad? Y en la casa yo de Adriel yo le hago like, como si estoy cansado, y ella me remía, ella también lo hace, right? Y eso es lo que I'm sorry, Nacham quiere decir, no Nachum, Nacham quiere decir que cuando tú lloras, yo lloro. Cuando tú suspiras así hondo porque estás pasando por algo, cuando estás llorando, y de repente haces,
Quiere decir que el buen pastor, cuando tú lloras, él llora. Cuando tú suspiras de esa manera, él suspira de esa manera. Y es posible porque él vino a este mundo y supo que era vivir como un hombre. Y murió, pero de ahí venció la muerte. Y ahora te da poder, right? ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo en ti. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. One of the names of the Holy Spirit is the Counselor, the Comforter. Okay. Nos preguntamos, ¿hay poder para cambiar? Is there power to change? Una vez más, dice allí, dice, a fin de conocerle, coma, y el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay toda una porción en la Biblia que trata con la sabiduría. Todas estas semanas la enseñanza es sabiduría, hay sabiduría en arrepentirte, hay sabiduría en reconocer que tienes un problema, hay sabiduría en confesar tus pecados, hay sabiduría en rendirle control a Dios, a darle las riendas a Dios. Hay los salmos, proverbios, partes de mucha sabiduría. Si tú vas ahorita a una biblioteca o una librería y buscas allí libros para autoayuda, ¿verdad? En inglés decimos self-help. O vas a Amazon, o vas al internet. Hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Un día estábamos hablando y uno dijo, oh mira, si quieres yo los puedo entrenar y para el fin del verano van a tener un six pack. Y dije yo no necesito que nadie me entrena para tener un seis. Yo ya sé qué hacer, comer saludable, comer menos y hacer ejercicio. El problema no es, hay veces, la sabiduría o el conocimiento. El problema es el poder para hacerlo, para decirle no a los maranitos, para decirle no al pizza, para decirle no a las hamburguesas. Allí es otra historia, right? That's a different story. Right? Okay. Pueden cerrar sus Biblias y nos ponemos de pie. Pastor, yo creo que puedo cambiar. No has puesto tu fe en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y esta es una buena mañana. Good morning. A poner tu fe y tu esperanza en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Creyendo que hay sanidad por sus llagas. Creyendo que puedes ser transformado. Te voy a invitar, vamos a levantar nuestras manos. Y vamos a empezar nomás con darle gracias a Dios que estamos aquí esta mañana. Empieza a darle gracias a Dios que estás aquí esta mañana. Thank you, Father, that I'm here this morning. Gracias, Dios mío, que aquí estamos esta mañana. Gracias que pudimos llegar a tu casa de oración. Gracias que te pudimos alabar y adorar. Gracias que pudimos recibir de tu palabra. Gracias, thank you, Lord. Dele gracias por su Hijo amado Cristo Jesús. Thank you for Jesus. Gracias que Cristo vino a este mundo. Gracias que Cristo anduvo entre nosotros. Gracias que Cristo sufrió. Gracias que Cristo padeció muchas cosas. Thank you, Lord. Gracias que Cristo vino y vivió una vida de sufrimiento. Y ahora yo puedo tener paz en su sufrimiento. Puedo tener gozo en su sufrimiento. Puedo tener sanidad por su sufrimiento. Gracias por sanarme por las llagas de Cristo. Dele gracias por tu sanidad por las llagas de Cristo. Dile gracias por sanarme por las llagas de Cristo. Give God thanks for healing through the stripes of Jesus. Say thank you for healing me by the stripes of Jesus. Gracias por sanarme por las llagas de Cristo. Thank you, Lord, for healing me by the stripes of Jesus. Gracias, gracias por sanarme por las llagas de Cristo. Thank you, Lord. Pon tus manos sobre tu corazón.
Pídele a Dios por sanidad de tus emociones. Dios mío, sáname, sana mi corazón. Sana mis emociones. Oh Dios mío, sáname, sáname, heal me. Gracias por mi sanidad, gracias por sanar mis heridas. Gracias por sanarme de mis adicciones y mis mal hábitos. Gracias, gracias por sanarme. Gracias por sacarme de esta manera de pensar que trae problemas a mi familia y a mi matrimonio, mis finanzas, a mi casa, a mis hijos. Sáname por las llagas de Cristo. Pon tus manos sobre tu cabeza y confiesa: yo tengo la mente de Cristo. Dilo en voz alta, di: yo tengo la mente de Cristo. Say: I have the mind of Christ. Yo tengo la mente de Cristo. I have the mind of Christ. Pídele a Dios: renueva mi mente, renuévame, renew my mind, renew me, renew my mind, renueva mi mente, cambia mis pensamientos. Oh, renuévame, Dios mío, renuévame, renuévame. Tengo yo la mente de Cristo. Lo que no es de Cristo, quítamelo. Los pensamientos que no son de Cristo, quítamelos. Los hábitos que no son de Cristo, quítamelos. Esas adicciones, lo que me tiene como esclavo. Yo sé que Cristo murió para darme liberación. Yo tengo la mente de Cristo. Have the mind of Christ. Sáname, Dios mío, sáname. Dele gracias a Dios por tu sanidad. Dele gracias a Dios por tu sanidad. Thank God for your healing. Gracias por sanarme. Gracias, gracias por la sanidad de este pueblo. 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 Gracias, gracias. Gracias por la sanidad de este pueblo. Thank you, Lord. Gracias por la sanidad de este pueblo. Thank you, thank you. Gracias, dele gracias. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.